y tan adictivo? Bueno, por los 4.000 elementos que tiene adictivos, incluyendo la nicotina, que 4.000 elementos tiene un tabaquito, un pitillo, como dicen en España. Y porque los cada vez parece que las compañías le ponen más y más adictivos para hacer a la gente que se vuelva más dependiente del cigarro. Y la gente no se imagina que en el primer cigarro puede ser que se condene quizás para toda la vida a no poder dejar. Junto con la heroína y la cocaína son uno de los mayores adictivos. Ok, a ver, Tusan, es cuestión de... Primero, muy bienvenido otra vez. Gracias por venir. Siempre contento. Yo sé que tienes un seminario mañana y después vas a hablar un poquito sobre eso. Pero a ver, tú has podido lograr que mucha gente, a través de tu método, dejar de fumar definitivamente y sin sufrir es posible. Es posible. Sin sufrir. Y sin sufrir. Cuando digo sin sufrir es que la persona no engorda, no le cambia el humor, o sea, es posible. Ahora, solamente con hipnosis, no. La hipnosis ayuda a la persona a potenciar la mente, a reforzar la voluntad, por lo menos en mi método, pero la potencia y la ayuda a qué? A hacer dos técnicas. Una para dejar de fumar de golpe. Yo le enseño una metodología a la persona que con su propio cigarrillo, por eso deben traer sus cigarrillos, les enseño a... tiene que llevar los cigarrillos. Claro, a fumar de una manera para producirse repulsión, para reproducirse tos, producirse un asco hacia el cigarrillo. Acá no está la hipnosis, es una cuestión física. Sí. Es lo que le dicen la técnica de aversión, que es para que tú hagas rechazo a eso. Claro, la de dejar de fumar de golpe. Sí, no le sirve porque el síndrome de abstinencia a cada persona es distinto, ¿ok? Esa le queda como base para la desintoxicación progresiva, que el mismo nombre lo dice, o sea, ir desintoxicándose progresivamente hasta llegar a cero cigarrillos. Y la hipnosis, aparte, ayuda a la persona justamente en los momentos difíciles a tener un poquito más de autoridad en esos momentos que realmente se necesita un poquito más de fuerza de voluntad. ¿Cuál de los dos tú recomiendas? ¿Gradual o cold turkey, como dicen? Yo enseño los dos. ¿Pero por qué enseño los dos? Ni la misma persona lo elige el síndrome de abstinencia. Porque bien como decía Jean, el tabaco tiene 8 veces más adicción que la marihuana, está al nivel que la heroína y a veces en algunos organismos al nivel que la cocaína y a veces como la heroína. Como la heroína. Entonces, imagínate que... ¿pero qué sucede con esas otras drogas? Las otras drogas te anulan como un individuo social. Y es ahí cuando realmente el que tiene el problema se da cuenta, ah, estoy mal. En cambio, el fumador tiene la misma adicción que esas drogas, ¿ok? Pero avanza en su carrera, avanza en su familia y no se da cuenta que realmente le está produciendo un daño bastante grave que lo puede conducir a la muerte. Pero porque no cambia el estado de la persona tanto como la heroína y la cocaína. Claro, no por eso, porque no lo anula como individuo social. Claro. O sea, no lo estupidiza. Claro, pero... ¿no? Pero a los heroínas, yo hace mucho tiempo he entrevistado a muchos que le dan metadona, que es como una heroína sintética, para evitar lo que son los withdrawal symptoms. Y entonces, ¿en el cigarrillo qué se hace? En el cigarrillo suelen darse antidepresivos también y ahí la parte... Sí, y ahí la parte química que también está muy comprometida. La parte emocional también. Claro. Pero... Yo no doy, lo mío es inocuo y no invasivo. Entonces, como es una cuestión bioquímica, cuando la persona quiera recaer, yo le dejo una técnica justamente para que no recaiga. Pero eso es lo que te iba a preguntar, claro, ¿cómo es el seguimiento que se le hace? Las recaídas, por ejemplo. Es así, viene la persona conmigo, aprenden y luego lo aplican. ¿Okay? Esa es la metodología. Me estoy preparando como para que las personas tengan un seguimiento, van a tener un soporte si es que lo quieren tomar, pero con lo que aprenden conmigo, si lo aplican, esta técnica... ¿Qué porcentaje de éxito has tenido en la persona? O no sé si lo sabes, se van del seminario. El porcentaje que voy a dar es un porcentaje, te diría, que ahora te voy a decir el número, es un porcentaje en ese momento, ¿ok? Hay que entender que es diferente en cada persona. Cuando yo hice el estudio, el 98% dejó de fumar. El 2% son personas que van diciendo que, mira, fui y no pude. Ya cumplí. Personas que le dices, levanta un dedo y dejas de fumar. ¿Dónde es el seminario? por la duda lo esconde. ¿Dónde es? Es mañana, sábado 25, o sea, mañana, a las 10 de la mañana, en el Hotel Alof del Doral. Vénganse, los esperamos. ¿Y qué tienen que llevar? ¿Los cigarrillos? Los cigarrillos, no todos van a poder hacerlo, porque digamos que es una conferencia con varias personas. ¿Pero tú lo haces individual o en grupo? No, en grupo. Porque conmigo las personas aprenden. Al final hacemos la sesión de fijación de ideas, de hipnosis, para potenciar, como habíamos hablado, pero todo eso después se lo llevan y lo tienen que seguir aplicando, ¿no? Claro. Porque, y sobre todo esto,
No se deja de fumar solo con hipnosis. O sea, es bioquímicamente imposible. Porque si yo te hipnotizo o te saco el cerebro y lo tengo acá, que es más, mejor que hipnotizarte, saco el cerebro, la mente, el cerebro, todo, claro, tu cuerpo sigue siendo fumador. Pero claro, a ver, yo me pregunto, muchas personas no les molesta el fumar, pero el second hand smoke, que es el fumador, sí, de segundo, por los hijos, por la esposa, por las personas que conviven con ella, hay muchos que tienen asma y viven con padres fumadores. Esta técnica, mi padre fue el primero, no sé si en el mundo, pero en América, en darlas, y la fue desarrollando, la fue cambiando, una vez empezamos a trabajar mucho tiempo juntos, y hace ya un tiempo largo que estoy solo. Esta técnica lo que te asegura es sortear las piedras del camino, porque cuando vienen me encuentro sobre todo con fumadores que arrastran conocimientos antiguos, conocimientos viejos, sobre todo se manejan con lo que creen y no con lo que realmente es. A ver, Jim. Yo creo que también hay que tener como la voluntad y el deseo de dejar de fumar. Si este es el comienzo, este es como la primera... No, si no lo tienes. Yo creo que nada más ir a esa cosa. Es como todo, ¿eh? Es como todo. Es como querer aprender un deporte, como querer aprender lo que sea. Sí, pero no que te manden, que tú vayas. El problema es que aunque uno quiera, la nicotina está ahí. Por eso no funcionan los cigarros electrónicos, porque te quita el químico, pero te mantiene la nicotina, que es la que produce la adicción. Te hago una corrección. Te siguen dando nicotina con el cigarro electrónico. Claro que sí, no, nicotina es el... lo otro te hace daño, el alquitrán, que es un conjunto químico. Pero la nicotina es la que produce la adicción, que es la que te sigue dando. Bueno, si quieres dejar de fumar, tiene que ir mañana para que tu sangre entonces le dé. Y después sería bueno traerlo si es que va, y después entonces puede dejar de fumar. Claro. Y enseguida...